En este video voy a hablar sobre Bitcoin, el precio de Bitcoin y sobre el desarrollo en los próximos días. También voy a hablar sobre Ethereum y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días. Voy a hablar también sobre Ripple. Tú sabes que a mí no me gusta mucho hablar sobre el Ripple, pero hoy tengo unas noticias y no son buenas. Entonces, quédate hasta el final. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, publico yo videos sobre criptomonedas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora porque en los próximos meses vamos a tener aquí un, unos tiempos muy emocionantes, tiempos de muchas 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 ganancias. Hemos esperado meses, meses para llegar a este momento y ahorita sí ha llegado. Sin embargo, hay que tener toda la información, hay que tener mucho 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 cuidado porque en los próximos días todavía vamos a sacar a algunas personas aquí del mercado, las que les tiemblan la mano. Entonces quédate pendiente aquí, quédate pendiente a la, a la información. También activa la campanita abajo para no perderte ninguno de mis videos. Porque los necesitas al momento cuando yo los publico los necesitas. Y puedes también entrar en mi canal en Telegram. Es ahí recibes más información, más seguido, porque lo puedo hacer mucho más fácil, mucho más rápido. Publicar información en el canal en Telegram. Es totalmente gratis, no te cuesta nada y nunca voy a cobrar por eso. Entonces, entra abajo también. En mi canal, pero vamos a entrar hoy. Aquí ves Bitcoin en rojo, menos 2.83%. La dominancia sigue 69.27%. Es decir, que eh, no hay, hemos empezado con una alt season, con una eh, temporada de monedas alternativas de los altcoins. No, 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 para nada. Bitcoin. Yo voy a hablar ahorita uh, sobre un análisis que yo he hecho sobre lo que yo pienso que va a pasar. Ethereum está subiendo 703 en este momento, está un poco más alto pero aquí en Coin 360 siempre está un poco más bajo. Chainlink, Chainlink ha subido, pero ahorita también um, en rojo, Fred Bitcoin rojo, Leo verde, crypto.com verde, teta rojo, Dai rojo. Uh, Jern Finance rojo. Entonces está bastante, bastante mezclado. Um, Ada, Cardano, verde. Binance Coin, verde. Atom, verde. Neo, en rojo. Perdiendo. Eos, perdiendo. Tron, perdiendo. Um, Stellar, Lumen, también perdiendo. Tesos, subiendo. Está um, Monero, también. Los, la, el único privacy coin que está en verde. Los otros, sí, cash, dash, todos en rojo, XRP <laughs> XRP ¿para qué? ¿Por, qué? ¿por qué? ¿por qué hablamos de eso? Bitcoin Cash en verde, Bitcoin Satoshi Vision en rojo entonces ves que es bastante mezclado pero quiero hablarte quiero un poco ahora de Bitcoin y qué es lo que yo pienso que va a pasar ahorita en los próximos días, mira um, aquí tenemos el, el chart de una hora Bitcoin ha formado aquí algo como un triángulo ascendente, un triángulo ascendente y realmente um, puede este romper para arriba, romper para abajo. Ves que ha aquí um, salido para abajo. Ahora, en este caso eh, es, es aplicable lo mismo cuando el precio sube. Tú pues sabes que se mira aquí la distancia en la entrada. Entre punto más alto y punto más bajo. Lo pones aquí para arriba. Sin embargo, rompió para abajo. Entonces, tomamos aquí el la distancia donde ha bajado. Y llegamos aquí a un precio de $25,490. $25,490. Obviamente, cuando tú quieres abrir un long, um, te recomiendo tener mucho cuidado. Te voy a decir por qué. Porque con todas las noticias que han pasado en los últimos días, los billonarios, los millonarios, las instituciones, Coinbase y todo, todo lo que está sucediendo. Hay mucha, mucha gente sin experiencia, gente que jamás han visto algo así como tú estás viendo ahorita. Y a ellos no les importa. Ellos ven, oye, Bitcoin, tengo que entrar. ¿Puedo comprar a, a, a 26,800? ¿Bajó? ¡Wow! ¡Pum, pum, pum! ¿Sí? Entonces, eso puede echar a perder totalmente este análisis técnico porque eh, es, esos análisis técnicos toman en cuenta la psicología humana en base a experiencias sobre cientos o miles de años sobre movimientos mercantiles obviamente no toman en cuenta ese tipo de situaciones que personas que no tienen ni la más mínima idea de un activo están invirtiendo solamente por emoción por algo que han escuchado entonces ojo con eso yo no abro un short a mí no me gusta abrir shorts mucho menos en esos tiempos de un bull market, de un mercado alcista. Entonces, si tú quieres hacerlo, pues adelante. Yo no lo voy a abrir, pero el target es más o menos aquí, 25,480. Yo, si yo estuviera abri abriendo un short, yo no um, bajaría más que aquí el. A ver, no lo veo bien. El 25,800, que fue lo más bajo que habíamos llegado, 25,800. Pero bueno, tú puedes hacer lo que tú quieres. Yo también estoy viendo aquí esta formación, ¿sí? Un poco más a largo plazo. Es un triángulo um, simétrico, simétrico, ¿ok? Um, y tú estás viendo aquí que Bitcoin salió de este pequeño triángulo ascendente ha confirmado aquí y sigue bajando. Sigue bajando, ¿sí? Está con muchas dificultades para bajar, pero respeta también esta línea de tendencia aquí más o menos. Lo que a mí no me gustó aquí para nada es que no llegó un buen volumen. Mira aquí cuando tú viste eso, cuando empezamos aquí en la tendencia bajista, ves un enorme volumen mucho más que cualquier otro volumen muchísimo más aquí no ves volumen entonces no me convence para nada esta bajada aquí ok para nada entonces um, yo no te recomiendo abrir un short si lo quieres hacer hazlo um, yo no lo voy a hacer yo voy a esperar porque yo creo y eso es lo que yo pienso que va a pasar vamos otra vez ver una subida todas las noticias que están saliendo y sobre te, te voy a hablar ahorita eh, son más bien bullish más bien para mm, animar a la gente a comprar y mira si yo aplico aquí la escala de Fibonacci de swing high a swing low si sí, al punto más alto hasta el punto más bajo Ves aquí el próximo target, ¿sí? Si subimos encima del, del, del máximo histórico, el próximo son 30 mil. Son 30 mil. Mm, te recomiendo abrir aquí una posición long para aprovechar los precios que suben. No. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Es muy, muy, muy obvio que vamos aquí tener un retroceso muy pero muy duro 30% 40% podemos bajar hasta 15 hasta 12 hasta 13 um, bueno 12 13 a lo mejor va a ser un poco más difícil pero 15 fácil fácil entonces abrir ahorita una posición sea para un lado para el otro lado es bastante riesgo si sí, yo tampoco estoy haciendo trading ahorita tú has visto que era ayer antes de que yo salí a mi paseo con el tren <laughs> donde no tenía yo cobertura um, puse un stop loss bastante apretado creo que ya antes de subirme al, al tren había salido y pues ya has visto después hemos visto una bajada bastante fuerte entonces no fue tan mal y pues ahora Ten cuidado, ten cuidado cuando haces um, trading apalancado. Si tú quieres comprar simplemente Bitcoin, como muchas personas ahorita lo están haciendo, um, aprovechando a lo mejor la última vez que puedes comprarlo a estos precios sin tener mayor conocimiento um, y tú lo quieres a largo plazo, no cometes ni un error. Sí, puedes también, por lo menos, comprar 25% del dinero que tú estás destinando a comprar bitcoin y ya después miras yo personalmente vuelvo y te repito pienso que vamos a ver una subida más sí que puede llevarnos hasta este nivel de la escala de fibonacci hasta 30 mil dólares. Después puede pasar también que empieza el FOMO, el, el miedo de, de las instituciones de, de quedarse por fuera y podemos subir más. Y no es una garantía tampoco que vamos a retroceder. Pero yo te digo, para un crecimiento sano necesitamos este retroceso. ¿Ok? Por lo pronto ya tienes más o menos aquí um, mi idea, mi análisis sobre todo eso. Yo lo voy a seguir mirando. Y pues en el momento cuando Bitcoin a lo mejor eh, sale de aquí, ¿sí? um, ya puede cambiar el escenario por lo pronto, quedo mirando el partido. Aquí, ¿qué está pasando um, con Ethereum? Sí, mira, Ethereum ha tenido un muy, muy buen crecimiento ahorita. Estamos aquí en el chart mensual. Voy a entrar aquí en el chart de semana y si tú tomas aquí mira las mismas escalas de Fibonacci y tú tomas aquí del punto más alto hasta el punto más bajo que ha llegado mm, tal vez no lo estoy dibujando bien aquí ok creo que ahora sí A aquí tú ves en el 0.5 en el 0.5 en 700 53 ves que exactamente aquí ha tenido este rechazo, ¿sí? Fue rechazado exactamente aquí, entonces tú ves que estas escalas de Fibonacci, estos análisis técnicos eh, tienen bastante, bastante, bastante certeza. En muchas ocasiones, igualmente, porque todos lo están usando. ¿sí? A lo mejor no por, por, por el por el hecho de que Fibonacci determinó que eso sea así o la naturaleza sea así, sino simplemente porque todos lo están usando y, y todos venden aquí. Por lo pronto, ya fue rechazado Bitcoin y actualmente está a 702. 702 y vamos a ver si retrocede hasta el 594. Lo dudo mucho, ¿sí? Dudo mucho porque pues, actualmente Ethereum está en un uptrend, en una tendencia que va para arriba también por todo lo que ha pasado, por todas las noticias. Um, sí, felicidades a Vitalik Buterin. Ha hecho muy buen trabajo también, bien pensado todo en cuanto al marketing, al momento que están publicando qué cosa. Y yo creo que podemos, inclusive cuál es el próximo nivel aquí, 911, 911, 920, ¿sí? Porque pues, si tú usas este este chart aquí, pues es difícil aquí el, el, el dólar exacto dibujarlo bien, pero 900-920 es el target que yo creo que podemos alcanzar en los próximos días, semanas tal vez, y una vez que hemos pasado por acá, um, tenemos todavía una pequeña resistencia aquí, pero ya no hay mucho, eh, mucha resistencia aquí, hasta el, el máximo que hemos tenido, que eran 1.000 cuanto 1425 entonces también muy interesante eh, eh, Ethereum yo he comprado Ethereum y también abierto pequeñas posiciones pero pequeñas apalancados en binance ahí es donde yo hago um, esas operaciones y uh, Bitcoin hago trading en Bybit aquí abajo encuentras tú los enlaces también si tú quieres eh, aprovechar esta volatilidad por favor solamente si eres un trader experimentado Um, ahí tú recibes también un bono, yo también recibo uno, entonces esto es lo que yo te quiero decir sobre Ethereum, ¿qué más hay hoy? Las noticias, um, un segundo cheque de estímulos uh, fue aprobado por los representantes, por los políticos en Estados Unidos y aquí Forbes escribe sobre eso, imagínate que dice Forbes, Mainstream Media dice, el segundo cheque de estímulos, ¿cómo Bitcoin puede, puede, uh, hubiera podido cambiarlo o hacerlo va valer casi 5 mil dólares? Y está diciendo, imagínate, Forbes está diciendo esto a la gente, ¿cómo, cómo, cómo la gente ahorita van a pensar, oye, pero ¿será verdad? Um, Forbes es una, una, una revista muy, muy reconocida en, en Estados Unidos, en el mundo entero. Ellos dicen: si tú hubieras comprado de tu primer cheque de 1200 dólares que habían dado de estímulos por el coronavirus, Bitcoin, hoy tendrías casi 5000 dólares. Imagínate, eso están diciendo en Forbes. Obviamente, mucha gente lo van a leer y mucha gente va a decir: bueno, será buena idea comprar. Por eso te estoy diciendo: ojo con los shorts. Esta gente no tiene ninguna experiencia, eh, no tienen. Ninguna conexión con el mercado. Simplemente compran porque leen ese tipo de cosas. Aquí Coinbase, muy importante. Si tienes Ripple, creo que Ripple, <laughs> siempre me criticaron. ¿Por qué no hablas de Ripple? ¿Por qué no hablas de XRP? Hablan de XRP y, y yo siempre dije que no. Ahora sí creo que me entiendes, ¿cierto? Coinbase ha suspendido el trading de Ripple. Ha suspendido y uh, Ripple bajó a 22 centavos. Realmente a Ripple, a XRP, bueno, al sistema Ripple, a la empresa atrás de XRP, no le interesa eso porque ellos simplemente quieren proporcionar un sistema para realizar pagos. Y si Ripple cuesta un millón de dólares o un centavo, a ellos no le importa. Simplemente te, te, cambia la cantidad de Ripple que tú tienes que mandar para transferir X cantidad de dinero, pero a ellos no le importa. Entonces, um, ojo con Ripple, yo no tengo, yo tengo 100 Ripple, así, pero ojo con eso. Aquí, um, Bitcoin, después de que Bitcoin ha subido por encima de 28 mil dólares, el, la capitalización del mercado, fíjate bien lo que te voy a decir, es casi, o es medio trillón, no millón, no billón, trillón de dólares. Entonces, buenas noticias. Están eh, entrando más y más y más capital. ¿sí? Y en Binance, también un dato muy importante, en Binance lo que va al año, 3 trillones, 3 trillones de volumen, de volumen en exchange, en intercambio de criptomonedas. Entonces, eso es un <laughs> número bastante interesante. 3 trillones, imagínate. Obviamente, eh, nadie puede comprobarlo. Nadie puede decir que es verdad, porque si, si Binance dice, ah, nosotros um, tenemos volumen cada día de um, 2 billones, 3 billones, 10 billones, pues quién va a decir que no. Sí, ¿Cómo, cómo lo vas a comprobar que no lo es. Pero el simple hecho que este está están discutiendo um, me dice que obviamente tiene un volumen muy grande y puede ser que son 3 trillones. Este CEO, el director de Binance, pues también un master un mastermind, un, un, un maestro en el marketing, pero de todas formas eh, veo eso un dato, dato muy importante. Aquí, después de que Bitcoin subió por encima de 25 mil dólares, y fíjate bien esta, esta, esta noticia, Bitcoin está traspasando, superando la capitalización de mercado de visa, de visa card. ¿Sabes cuántas operaciones hace visa? ¿Sabes cuántos... Fondos, cuánto dinero está dentro de Visa. Imagínate, aquí están los más grandes, los más capitalizados: Apple, Saudi Arranco, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, Facebook. Sí, ahí Visa, pero ahorita Bitcoin está más capitalizado que Visa. Estás viendo qué está pasando aquí. De estas meses te estoy diciendo que la gente va a entrar y entrar y entrar y van, van a entrar en un pánico que, oye, se van a acabar los bitcoins, se van a acabar los bitcoins. Y muchos youtubers eh, <laughs> hablan precisamente eso. Y la gente más y más y más y más tienen este miedo y eso va a ser una locura, créeme. Ahora, Binance, como te dije, acabo de decir, Binance, un maestro de marketing. Um, el CEO de Binance, entonces están haciendo unos derivados, unos derivados, um, aquí dice, están lanzando al estilo europeo Vanilla Options, son opciones, uh, nuevos derivados, productos derivados. Uh, ¿Qué es un derivado? Es, por ejemplo, si tú, um, yo, por ejemplo, hago trading con futuros, con, con contratos de futuros. Yo no compro ni vendo Bitcoin, en realidad. Yo compro contratos. Es un derivado del Bitcoin. Este mercado es un mercado, creo que trillonario. No billonario, trillonario. Y Binance siempre, siempre, siempre quiere su parte del pastel. Entonces, un nuevo producto... Precisamente para las instituciones lo crearon para que ellos también puedan participar aquí en el trading de criptomonedas a través de los derivados. Ahora vamos a entrar en el sorteo. Voy a hacer hoy un, solo un sorteo, sí, el que toca hoy, lunes. Entonces. Dos que faltan voy a hacer mañana porque ya es muy tarde. Llevo viajando todo el día. Ya hoy me levanté a las 6.45. Fuimos a un río. Fuimos en unas balsas a ver unas aves en la mañana. Entonces mañana. Y también es más emocionante de tener más videos. Con esos sorteos, hoy por lo pronto, aquí tenemos 12, 12 videos. Sí, desde que yo había salido, y era el, 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 el viernes, el último video. Bueno, el jueves hice yo el último video um, con un sorteo. Eso fue aquí. Entonces, a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 13 videos. Entonces, aquí mira un número. Voy a hacer los tres ganadores desde este los, todos los videos. Ahorita vamos a ver el número 3. Ok, perfecto. Número 3. Y esto fue este video aquí. 1, 2, 3. Ok. Bitcoin, 30.000 dólares. Sí, no. Que okay, vamos a checar. Había 832 likes. Como siempre, <laughs> cuando yo hago este sorteo. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad, estoy muy agradecido y tú eres la razón por la cual yo todos los días hago estos videos y yo estoy viendo también que la gente pues, está respondiendo de una manera muy positiva, um, están aquí interactuando, están dejando comentarios y también voy a hacer aquí un sorteo de 200, 200 dólares. En Bitcoin, independiente de lo, que, de lo que hago, te voy a dejar ahorita el enlace. Ok, aquí tenemos 484 comentarios únicos. Ok, ahora, ¿quién es el ganador de hoy? ¿Quién es el ganador de hoy? Vamos a ver. Es Patty B, Patty B. Muy Buenos temas. Muchas gracias a ti. Te voy a mandar tus 50 dólares en Bitcoin. Y muchas gracias por ver este video. Sigue participando y aquí abajo ves ahorita un enlace donde tú puedes... Entrar en un sorteo, otro sorteo, no tiene nada que ver con este. Y ahí voy a rifar 200 dólares, 200 dólares. Hay que hacer algunos pasos, seguirme en redes sociales, eh, publicar alguna publicación mía. Entonces eh, participa porque 200 dólares en Bitcoin no te van a quedar nada mal. Y mañana voy a sacar los otros dos ganadores que quedo debiendo desde la semana pasada por lo pronto. Vamos a echar último vistazo aquí. Ya ves que está aquí, llegando acá, baja, precisamente aquí en este nivel. ¿Cuál precio tenemos aquí? 26,412. Pues nada mal. Vamos a ver si llegamos aquí a mi target que te había dicho. Bueno, lo voy a marcar aquí de una vez. Lo voy a marcar aquí en este precio que son 20, 25 474 vamos a ver si llegamos aquí vuelvo y te repito, yo no abro un short pero tú puedes hacerlo si tú quieres y aquí pues Ethereum todavía no sabe bien qué va a hacer pero yo creo que Ethereum, bueno, eh, obviamente Bitcoin siempre arrastra todas las otras monedas Um, con él, aunque en este caso puede ser que la gente salga de Bitcoin viendo que está bajando y entran a Ethereum también puede pasar. Vamos a ver, por lo pronto tenemos hoy ya aquí la ganadora Patty. Entonces quédate tranquilo, ten paciencia, tenemos muchos meses de mercado alcista. Frente a nosotros, entonces no pierdas tus bitcoins ahorita en esos tiempos tan locos, no cometes ni una locura. Mañana nos vemos cuando una vez más te digo buenos días, cripto.